Julio, porque la mañana de hoy nos anoticiábamos de una evacuación en una escuela primaria, la número 60. Por eso nos vamos a comunicar con nuestra compañera Janina Ramos, quien está en vivo desde la puerta del Colegio Janina. Buen día, Julio Seguí te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días para todos ustedes y, por supuesto, para todos nuestros televidentes de Canal 9. Bien, como decís, hoy a las 7:45 de la mañana, con mucho frío a esa hora, fueron evacuados los alumnos y toda la comunidad educativa, por supuesto, de la EPP número 60 del barrio Hielos Continentales de Río Turbio, debido a que una de las calderas, nos contaba la vicedirectora Verónica Maichil, que empezó a salir humo y a sentir olor a quemado. Entonces es cuando obviamente apagan esa caldera de manera inmediata. Los alumnos habían justo ingresado a las 7:30 de la mañana y esto sucedió 15 minutos después de iniciado justamente esta jornada de viernes. Y bueno, los chicos justo ahí, como pueden ver en imágenes, está la EPP número 60. Les muestro también que al lado está el jardín número 45. Allí fueron los alumnos de esta institución con sus docentes evacuados. Está a escasos metros, como pueden ver en imágenes, el jardincito 45 Guamentalenque. Y afortunadamente, lo que decimos, no pasó a mayores de manera inmediata. Uno de los entes intervinientes, o mejor dicho, los entes que tienen que ver provinciales, ¿no?, como servicios públicos, Distrigas, arribaron hacia esta institución educativa, cortaron la electricidad por quizás lapso de más de una hora aproximadamente, el gas también, y ya se está trabajando. Justamente vemos acá en imágenes, si se puede ver, hay camionetas de Distrigas de la localidad de Río Turbio y también del IDUP. Quien está a cargo hoy, el jefe de la delegación IDUP, es Javier Paredes, con quien pudimos charlar brevemente nada más, que llegaba con matriculados y personal que tiene que ver justamente con el tema de calderas, para tratar de ver qué es lo que había pasado. Recordemos, hay quizás un mantenimiento que se está haciendo, sobre todo en esta época tan fría, de lo que son las calderas, pero también de la puesta en función de calderas 100% nuevas que ha enviado el gobierno de la provincia a través del Consejo Provincial de Educación a la cuenca carbonífera. Pero afortunadamente no pasó a mayores y hoy, bueno, se encuentra trabajando todo el personal o entes provinciales en la EPP número 60, con una suspensión de clases, por supuesto, durante toda esta jornada, y el turno tarde que arranca a partir de las 13 horas. Bueno, lo más importante para destacar, veíamos ahí en imágenes, ¿no?, la presencia de bomberos en el lugar, es que no hay que lamentar heridos, solamente daños materiales. Exactamente. Esta institución, la EPP número 60, es una de las instituciones también más grandes que tiene la localidad de Río Turbio, con más de 130 alumnos en la hora de la mañana, que fueron evacuados, como bien te decía, y afortunadamente justo había gente también, si se quiere, en el lugar, el personal auxiliar, que también dio aviso sobre este inconveniente que había en la caldera, porque los alumnos y sus maestros estaban todos en las aulas. Habían arrancado hacía 15 minutos, nada más, evacuaron de manera inmediata. Vos sabés que hace escasas semanas, nada más, unas dos semanas más o menos, estuvo la unidad novena de bomberos haciendo capacitaciones con matafuegos y demás a todo el personal justo de esta institución educativa, y está haciendo lo propio con otras instituciones educativas de toda la cuenca carbonífera. Es algo también para destacar de parte de la unidad novena de bomberos estas capacitaciones, porque indican obviamente de cuáles son los protocolos y pasos a seguir a la hora de evacuar, en este caso, a los alumnos, que afortunadamente no pasó a mayores y los alumnos fueron retirados de manera casi inmediata por los padres, los tutores, a los 15 minutos de que ocurrió este hecho. Bueno, Janina, te despedimos y quedamos atentos ante cualquier novedad. A ustedes muchas gracias por mantener también a toda la provincia de Santa Cruz con toda la información de la cuenca carbonífera. Excelente jornada.
Era la palabra de Janina Ramos, nuestra corresponsal en Río Turbio, contando las novedades acerca de esta evacuación en la EPP número 60 en aquella localidad. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos con más información en cualquier momento aquí en la pantalla de Canal 9.